La secuencia de la cama, que es, digamos, la comedia, la que apunta a comedia, apunta un poco a quítame el corsé, eso dices, lo hubiera hecho Fernando. Incluso ese tono severo que tiene esa voz rotunda y que a la vez puede ser cómico, ¿no? Que tiene Fernán Gómez, ¿no? De ser capaz de hacerte sonreír y ponerse muy serio, ¿no? Sí, es la que se parece. Bueno, excelente actor. De lo que estábamos hablando en la presentación, ¿hasta qué punto la mirada de Tony Richardson en el último tercio de la película, que es lo que yo planteaba, es un poco confuso en cuanto a la estrategia de la batalla? La batalla es perfecta, que como me dicen a mí muchas veces algunos compañeros directores, hasta que empieza la batalla es perfecto. Planos de unos, planos de otros, en la lejanía, se forman, atacan, todo eso va muy bien, incluso el traveling ese, complicado cuando van atacando, pero en el momento que se produce la batalla ya viene un desconcierto, ya no sabes muy bien. Y eso pasa más a los cineastas, evidentemente, europeos que a los norteamericanos, ¿no? Que tienen como más claro las posibilidades de contar el desastre. Porque llega un momento que tú no sabes al final, cuando están todos tendidos en el campo de batalla, o que ha sido así, o que ha sido un poco más cerca de donde están ellos, o más lejos. Eso es una cosa. Y eso que, digamos, rompe la batalla para asistir a las conversaciones del Estado Mayor, que de alguna manera están radiando el partido. Sí, y aún así no entiendes bien el partido. En el cine americano no rompen para que alguien lo explique. Están absolutamente convencidos de que queda claro, que queda claro incluso para los párvulos. ¿No? Pero es que yo creo, fíjate, yo creo que, sí. Perdona, claro, creo que a lo mejor eso es una voluntariedad de Richardson, claro, porque la batalla está considerada una de las batallas más confusas y parte de un equívoco de la historia de las guerras. Es una batalla confusa porque se confundieron todos, se confundieron al dar la orden, cómo dio la orden, cómo fue recibida la orden y la posición histórica, parece, del capitán Nolan, que quería otra cosa, que quería más acción. Y hubo una confusión en todo, en cómo les habían robado previamente la artillería, cómo la recuperan, los caídos que hay no se ven desde el escenario. Entonces, esa confusión yo creo que está bien contado, pero sí, a mí también me parece que tú señalas, que es la confusión que es la propia batalla. Sí, que el espectador es partícipe de esa confusión, porque ellos no se enteraban bien. Hay que pensar que están dirigidos por un Raglan, por un Lord Raglan, que está muy confuso mentalmente. Él a veces piensa que el enemigo es son los franceses, porque estuvo en la guerra de Waterloo. Yo he leído un poco algo de la biografía. Estuvo en la guerra de Waterloo y todavía se ha quedado con eso. Y él no sabe, los confunde, no sabe muy bien. Tiene algunos raptos de lucidez, pero en general está bastante... Y cree que aún vive el Gran Duque. Hay un momento en que era marqués de los Arapiles. Él murió antes de terminar la guerra, murió allí, sí. Y no tuvo que dar explicaciones. El que cargó con la culpa fue Lord Cardigan, que fue sometido a un consejo de guerra. Y Lord Cardigan, los historiadores lo salvan más que a Raglan, porque dicen que ante esa orden es que no tenía otra cosa que hacer. Se daban las órdenes. Escriben un papel y llevan esto. Bueno, y además, ¿cómo se pasa la culpa? No, y además no firma, llevarla, quiero decir, es un papel que lo puedes cambiar por el camino. Claro, no, pones otro. Le pones otro. Eso es fantástico porque además se toman su tiempo para hacer cualquier cosa. Acaban el té para hacer la orden, acaban el desayuno para entrar en batalla... Tienen su ritual perfectamente controlado, incluso lo defienden, porque hay un momento que Lord Raglan dice, el día que Inglaterra acabe con ejércitos en manos de profesionales, será el hundimiento de Inglaterra, el hundimiento del imperio. Será la muerte. Se está dando cuenta que hay algo que va a cambiar, que el modernizador, que está anunciando que las guerras tienen que ser distintas, que los ejércitos tienen que ser distintas, porque hay un momento que tiene una mirada a él que parece que está viendo por primera vez los desastres de la guerra. Entonces cree que es injusto que caiga así, que se muera así. Y encima, captados en territorios no profesionales y gobernados por no profesionales. Él pide, dice, va a haber más muertes, pero se va a solucionar de una manera más rápida, va a ser más eficaz. Está cambiando un mundo y el mundo del imperio se resiste a que sea así. Eso me parece que está captado maravillosamente. Y lo que viene es muy peligroso, porque Nolan, que es el avance, ¿no?, de todo ese futuro, pues es el que un poco hace el desastre este, ¿no? Sí, hay una cosa muy importante que yo creo que contribuye a la confusión, que es que por primera vez hay corresponsales de guerra. Sí, sí. Porque antes los únicos que contaban cómo había sido la guerra eran los que participaban en ella.
Pero por primera vez va un corresponsal del TAL. Antes que la guerra de Cuba. Antes que la guerra de España y Cuba, exactamente. Claro, esto estamos mucho antes. Estamos 30 años antes. Entonces, por eso, esta guerra, que en el fondo no es más que una guerrita, porque en la brigada ligera mueren 300 y pico, que no son tantos, digamos, como para que sea tan famosa. Suena muy bien lo de Sebastopol. La fonética de la palabra ayuda mucho. Y Crimea. Balaclava. Y después, además, que hay una gran repercusión, digamos, en la retaguardia. Es decir, por primera vez se publican fotografías, supongo que muy primitivas, en las revistas ilustradas y los fashionables de la retaguardia se dejan la barba porque en el sitio de Sebastopol, que aún durará un año, el agua se utiliza solo para beber, no se pueden afeitar y se dejan una barba inculta y, digamos, los elegantes de la city y del occidente pues imitan a los soldados, cambian la moda, es decir, se deja uno la barba. Ya no vale ser la barbilampiño o dejarse el bigote y la perilla, ¿no? Y la importancia de controlar la prensa, que ya se está anunciando. Hay que decir, bueno, a este periodista llevarle a otro sitio que nos va a estar oyendo esta confusión que tenemos, porque claro, dudaban qué orden dar, cómo dar. Ahí se va a publicar desde aquí. Claro, incluso no se sabe bien quién manipula, si el periodista o la editorial en Londres, que dan por ganada una batalla que no se ha ganado. Y eso se está... El Times. Gran error. Gran error. ¿Sabes que ellos decían hasta que no salen el Times? No es verdad. Esto ya lo dan por verdad. Y es una verdad oficial que luego... De todas maneras, yo creo que la película, en mi opinión, yo no sé, porque además, desgraciadamente, Tony Richardson ya no vive y no lo ha dejado escrito. Yo creo que esta era una película de mucho metraje, como de 3 horas y media o de 4, que por circunstancias tuvo él que abreviarla. Él incluso renunció a parte de sus ganancias de Tom Jones. Él había ganado mucho dinero para que se pudiera hacer esta película. Entonces, los personajes, lo que te quedan son las grandes pinceladas de la película, pero por ejemplo el personaje de David Hemmings es confuso. Es confusa su actitud de querer entrar inmediatamente con la parte que vemos al principio de él. Es confusa la relación que tiene con Vanessa Redgrave, cómo rompe la carta sin leerla. Es como si faltaran cosas también en la película. Sí, da esa impresión. Da la impresión por el trío amoroso, ¿verdad? Se ha ido. Yo creo que ese triángulo amoroso. A mí el romper la carta me gusta mucho, José. Sí, pero me si gusta no digo mucho, que no sea una comodidad muy bonita. Como soldado claro, que dice que claro, ya no quiere tener. No quiere saber que hay otra posibilidad de otra vida feliz. Pero no se sabe si el hijo es suyo, si lo es suyo. Claro, no quiere saberlo. No quiere saberlo. Sabe que si no, lo más importante para él va a ser enfrentar esa batalla que cree que va a ser el final de una forma de hacer la guerra y quizá el principio de otras cosas. Yo creo que tiene ahí un papel hegemónico. Que pese a los errores, pasa por encima. Mesiánico un poco, es verdad. Pero renunciando a muchas cosas, ¿eh? Renuncia a una posibilidad de felicidad porque ella, que es verdad que quizás tuviera un recorrido más largo en lo que no hemos visto que rodó Richardson, la historia de amor con Vanessa Redgrave, que es una historia de amor muy valiente y muy atípica en la época. Una mujer que da el paso adelante, que se acaba de casar y que se confiesa enamorada de otro hombre que no es su marido. Y se atreve a decirlo. Y eso está bien contado. Muy bien contado. Y detenido, igual que el baile dura. Es decir, pero luego de repente, pues, hay como unas elipsis unos saltos, yo creo que de metraje, porque le debieron decir, oye, vete ya a Crimea, y déjate, porque la historia. Pero que nos la historia es muy buena, la primera mitad. Eso que os gusta tanto a vosotros y que yo comparto, ver los barrios bajos de Londres, cómo reclutaban, les engañaban, diciendo lo que os van a dar. Sí. Todo eso está muy bien. Y todo eso, ¿cómo se detienen las cuadras, a las caballerías, en los castillos? Se detiene más en el ejército. Es decir, esos salones donde se baila el vals, con una gente tan bien vestida y de tan buenos modales. Ese es el esplendor victoriano, pero el esplendor victoriano tiene un reverso que es eso, que es un verdadero, digamos, un verdadero horror. A mí me gusta mucho, digamos, el papel de la prensa. Es decir, es que es una innovación. Antes las batallas sabíamos de ello, eso, por lo que nos contaban los participantes. Jenofonte era un gran... Pero después, él preguntaba y lo apuntaba y hacía, digamos, una interpretación. Pero es que allí hay unos señores, ¿no? Cuando le dice el general, dice, oye, que se vaya de aquí y que no vuelva a decir lo de ojo a visor.
vamos a ser que mi caballo se va a creer que estamos en la caza del zorro. Es que es el personaje más conseguido, ¿verdad? De los Raglan. Sí, sí. John Gielgud está, hombre, sobre todo cuando le ponen la estatua a caballo de Wellington, que no tapa la luz. Está llena de guiños, está lleno. Claro, es una pena, quizá aquí, que los espectadores la vean sin tener muy presente la historia de Inglaterra o la historia de Europa en la época, porque conociendo un poco más la historia, es una película mucho más rica de lo que puede aparentar. Es decir, tiene quizá esa servidumbre de querer ser demasiado fiel a los hechos, que a lo mejor ahí es donde está más atado Richardson. Yo creo que quizá podía haber volado un poco mejor, porque él tenía más genio, ¿no? Luego ya a partir de esta película fue perdiéndolo quizá. Pero esa servidumbre que tiene la historia, a la vez, también te hace verla de otra manera. O sea, te da una lección muy rica de cómo eran los tiempos, la injusticia de los tiempos, lo arbitrario de la colonia, el esclavismo todavía casi latente. Y es un guión estupendo, los diálogos son... Y lleno de ironía, lleno de... Eso que te gusta.